Hola, buenos días a todas, a todos, a todos quienes asisten a este cuarto congreso de los pueblos abandonados. Soy Cristóbal Gaete, el encargado de moderar esta segunda mesa del día de hoy. Hoy día tendremos a Claudio Maldonado con su exposición Hedores del Maule, la risa trágica en algunas escrituras del sector. Claudio es un gran narrador, está del 2008 publicando con dos libros muy intensos. Uno es Santo Sudaca y otro es Piel de Gallina, que tengo acá. Un libro estremecedor, muy recomendado. Aparte, Claudio también es profesor. Y bueno, le voy a dar paso a Claudio para que aproveche su tiempo y nos hable de esta zona del Maule que él representa en este congreso. Bienvenido, Claudio. Gracias, Cristóbal. Saludos a todos y a todas. Bueno, en honor al tiempo, voy a comenzar con esta ficción territorial, con este reporte de la zona de donde estoy, que tiene como título Bautizo en un helecho que se muere. De Graneros, la tierra del Coca Mendoza y del Gordo Pelotón, vendrá un furgón con chofer a buscarnos. Traerá a mi hijo y a su mamá y de acá nos vamos todos a pasear a la laguna Querquel. Le cuento esto a Jota Opazo y dice que muy bien. Le aviso a la poeta profeta de Bares y lo encuentra total. Su novio ajedrecista que se autodenomina Ser Tal suelta los caballos. La idea es avisarle a Pedro Gandolfo y me acuerdo que Pipe Montaña anda moncadeando en Vilches. Alejandro y yo estamos acá en nuestro patio estrecho, pero que a punta de compost y terrazas de barro lo hemos estirado hasta darle espacio a tres paltos, un manzano, un durazno, un parrón, unas flores de la risa, una casa para el gato Román y un tambor plástico con ceniza que gracias a un relato de Marcelo Mellado constituye una solución amigable cuando las duchas del otro se alargan. Acá es donde vivimos, en una villa levantada por esas inmobiliarias que hacen casas como poleras de marca en el retail. Llegamos del Gualmapu poco después del último terremoto y de tanto buscar logramos un arriendo acá, en las puertas de Igualilandia, una zona perdida entre Talca y la comuna de Maule, un triángulo cruzado por el estero Cajón, un curso de agua polifuncional como el Coca Mendoza, servil como el Gordo Pelotón para el regadío y el depósito de aguas servidas, neumáticos, sillones y uno que otro colchón, pero bueno, parafraseo a Cheever, entonces, ¿para qué celebrar el vertedero? ¿Para qué explayarme sobre el pequeño desastre? Aquí en Igualilandia, Correo de Chile no se hace cargo de la entrega de las ficciones retorcidas de Mihovilovich o de alguna exalumna que caída en la pasta manda su primer poemario desde Tongoy. Se pierden los libros nomás. Es que no somos Talca ni Maule. Antes sí, esto pudo haber sido el paraíso de infinitas extensiones de tomates y choclos cuando no estábamos nosotros ayudando a percolar. Era la primera primavera de pandemia de un sábado con cara de verano y el furgón granerino ya estaba por llegar. ¿Por qué había que ir a Querquel? Me sonaba por esos días un lado B de virus. ¿Qué hago en Manila? Todo el tiempo quería más que nunca estar enamorado de algo, decía Moura, y me pegaba duro el volver siempre a esa laguna que estaba a 20 kilómetros de nuestra Igualilandia. Era Querquel, un pedazo de tierra baja vecina inundada por la cuenca del río Maule, tapada toda con árboles y de lado un murallón de piedra cayendo en picada al agua. Un amarillo brillante cayendo dorado en los atardeceres flojos de Querquel. El furgón venía en San Rafael y Profeta de Bares con Sertal entraban con vinos, comistrajos y un chal gigante. Jota Opazo venía en el minibús desde San Javier de Loncomilla, donde los viejos toman hasta que les flotan los ojos y donde la fábula orwelliana de la planta cerdirrica de Memo Chandía se toma el agua y el aire con su tecnología holandesa de alta gama. Pero ahí pega y ahí está el desarrollo. Hay que equilibrar entre el empleo y el ambiente amigable, dice Santiago Asado, nutriólogo de los chanchos y chanchas, en una nota exclusiva a la revista Agrocampo. La primera vez que fuimos a Querquiel nos llevó un taxista enano que manejaba mejor que Toretto en Tonariles.
Fue a fines de marzo y de vuelta sacamos extasiados racimos y racimos de uva que plagaban todo el cerro. Las parras se aferraban fieles a los arbustos y a los árboles silvestres. La segunda vez que fuimos nos llevó una psicóloga que se confundió de camino y casi terminamos al fondo del Fundo Colín. Había algo así como una hostería y le preguntamos a un campesino, no, pues nada que ver, la Querquel está para el otro litro. Tendrían que pasar por ese camino, pero el auto no la aguanta con tanta piedra. Después supimos que el único cliente que se tomaba un vino y que paraba la oreja dentro de la hostería era el mismísimo Gandolfo, que se reía extrañado de esos gallos extraviados que insistían en la posibilidad de tomar el atajo entre los cerros, rodeados de cerros, apegados a los cerros, cerros y no colinas, como diría el Pedro en su libro Artes Menores, cerros y cerros al rojo quemándose a todo ritmo en la zona, dejando al cielo naranjo por semanas ese verano del 2017. Quizás de ahí partió el no retorno y el jaguar ya no pudo con las moscas. Cuando lo llamé me dijo que estaba en Santiago, en el Cerril y Cerruco, Santiago. J. Opazo llegó y en el acto le pregunté si le había avisado del paseo al Nano Negroni. Su amigo fotógrafo me dijo que no y yo por algún motivo imaginé a Negroni enojado porque a la Carlos González, una población que está cerca de Igualilandia, le decimos la San Juano por el buqué que tiran sus piscinas depuradoras de agua con mierda. Es que ahí vive mi papi y me ofende, dijo una vez Negroni en un carrete. Llegó el furgón y abracé a mi hijo, saludé a su madre y al chofer me lo presentó como su novio, todo listo y feliz. Partimos y a las 2 cuadras mi cabro sacó la guitarra y empezó a tocar sus temas. Salieron los tarros de cerveza y los primeros humos. Pasamos un higüey y ya todo era jarana. Esta semana no supe nada, rompí los cables de la radio Telechat, cantábamos y aparecía en un pay, ovejería negra. Profeta de bares nos hacía problemas por no llevar traje de baño. Por ahí me las arreglo, dijo, y ahí vamos por el Chivato, medios volados, bordeando las faldas del Cerro Santa Rosa. Alejandra dibujaba algo en la croquera. Con la bengala perdida de Spinetta llegamos a la tierra de Óscar Bustamante, Santa Rosa de Lavadero. Pensando en esos caseríos de barro y piedra, Bustamante se motivó a escribir su primera novela, Asesinato en la cancha de afuera, una ficción basada en un crimen que ahí ocurrió y que causó cierto revuelo en la región. La risa trágica de Bustamante. Seguro que nació de esos pagos llenos de campesinos acoquinados y a la vez agalluchos. Seguro que brotó del escapar de esos andurriales al mundo verdadero para luego caer finamente en la derrota. Cito, de puro gusto, un pedazo inolvidable de explicación de todos mis tropiezos. ¿Por qué estaba como un náufrago con las manos en los bolsillos, parado bajo un letrero luminoso que me cambiaba el color del rostro de púrpura a granate? ¿Por qué me hacían los pantalones y no me avergonzaba de sentir la orina convirtiéndose en hielo entre mis piernas? ¿Por qué estuve mirando durante quizás cuánto tiempo el sendero del meado rumbo a la cuneta? Algo se quebró dentro de mí, supongo. Tal vez había cambiado, no lo sabía, que ya no era el mismo y que nunca lo iba a ser. Antes de llegar pasamos por el estero La Mina, donde antes llegaba gente de todos lados a hacerse la pinocha buscando oro. Al entrar por el camino a la laguna, el furgón patinó. El suelo estaba lleno de arenilla y al subir la loma aparecieron las retroexcavadoras. Ese era el ruido. Alrededor había un polvo y montículos de piedras picadas y letreros naranjos. El furgón aserruchó lo más que pudo y una pala mecánica tuvo que dar el paso. ¡Maldo! Me dijo el J. Opazo. Parece que llegaron. Esto se tiene que llamar así. Áridos, Maldo. Llegamos a la entrada y el chofer estacionó el furgón. Nos bajamos con los bolsos y mochilas. A todos les había advertido que en el primer tramo de caminata los que andaban con pantalones largos tenían que arremangárselos hasta donde más pudieran. El chofer, que también era el novio de la madre de mi hijo y que por alguna desgracia cojeaba firmándose en un bastón, le ofrecía firmarlo hasta que llegáramos a la explanada mayor. Pero ya casi no había agua que sortear en la entrada. Al bajar el nivel caminamos por una pista de lodo con algunos charcos de por medio. La gente era la misma de siempre. Algunos asaban unos pollos bajo un sauce, otros escuchaban reggaetón en un sector con pasto. Había niños chapoteando en el agua y ciclistas pedaleando su ruta.
La gente era la misma y se adaptaba a la mutación del sistema perforado. Ser tal, el ajedrecista era feliz con el paisaje y tomaba fotos con su celular. La profeta de bares echaba la talla y mi hijo, al lado de su madre, vigilaba los pasos vacilantes del chofer. Esto se llama árido, Osmaldo, me volvió a repetir el Jota. Al llegar a la explanada, donde antes había musgos y helechos resbalosos, ahora había un gran sendero de ripio y socavones en varios puntos de la ribera. Eran los mordiscos de una gran piraña humana que se había mandado al pecho a todos los árboles y arbustos del lugar. Nos acercamos al agua. Como pudimos, acomodamos los culos entre las toscas partidas y nos echamos a tomar y a fumar y a conversar. Parece que fue Sertal el primero en mojarse las patas. Luego se metió mi hijo y lo seguí en el acto. A lo tiburón Contreras me pegué una braceada e intenté un buceo profundo y al salir a flote me vino el bajón. Llegué a la orilla, me acerqué a mi hijo y a modo de chunga, como no quería mojarse entero, le armé una ceremonia espiritual. Desde las aguas del Querquel, donde todo brota y brota como el musguito en la piedra, yo te bautizo, hijo mío. Como un canuto delirante le hundí la cabeza hasta el fondo y emergió bañado en santidad. Seguimos pasándolo bien hasta que llegó la hora de volvernos a Igualilandia, porque había unas carnes que asar en la parrilla. Desandamos el camino, pasamos por el lodo y nos subimos al furgón. Desandamos. Esta vez el furgón no patinó y las retros parecían descansar. Entiende, Maldo, esto se llama áridos, volvió a repetir el Jota mientras se mandaba la octava pilsen de la jornada. Por ahí algo hablamos de una crónica a dos manos. Llegamos a la casa y todo se hizo bien. Los días pasaron y fueron casi iguales, encerrados, áridos, como esa tarde dominguera en que anduvimos festejando las heridas de Querquiel. Gracias. Muy bien, Claudio, muchas gracias. Gracias a Muy ti. bacán escuchar la erótica de tus campos y la ironía escrita también. A continuación, voy a presentar ahora a Marcelo Novoa, que su exposición es Literatura Fantástica Situada en la Provincia, con la visión periférica de un ojo de un muerto. Marcelo ha trabajado en muchos oficios de la literatura, ha sido crítico. Bueno, también es poeta, acá tengo Arte Cortante, que es un libro que lo ha perseguido toda su vida, pero creo que su exposición va a acercarse más también a su trabajo en la ciencia ficción chilena, un trabajo clave hecho en provincia, con Años Luz, esa gran antología que partió también su editorial Puerto de Escape. Hace poco, el Círculo de Críticos de Arte Chileno eligió un libro editado por Marcelo en Puerto de Escape como el mejor libro del año, el último de Teresa Calderón. Es un gran reconocimiento a una edición de provincia. Bueno, sin más, dejo a Marcelo Novoa para que haga su exposición. Gracias, Claudio, gracias a los amigos que nos están escuchando y por supuesto a la invitación de Pueblos Abandonados, que era algo que tenía pendiente hace tiempo y lo seguía con atención. Mi trabajo, como bien decía Cristóbal, era un trabajo desde provincia, digamos, muy, muy, muy situado, porque justamente creo que la literatura chilena siempre parte abriéndose y ramificándose. Desde los márgenes, ¿cierto? Desde los intersticios, desde los pliegues, y por lo tanto desde ahí logra contaminar y transformar el todo, ¿no? El habla, el pensamiento y el deseo de lo que llamamos los chilenos. El texto entonces es un acercamiento a la literatura fantástica local de acá de Valparaíso, que fue mi primer encuentro con la literatura, y de ahí me di cuenta que podíamos desarrollar este proyecto Puerto de Escape y trabajar ya más de 15 años publicando autores de todo el país y de todas las edades y de todos los géneros dentro del fantástico. Y también es un poco un reconocimiento a ellos también, que han confiado todos estos años en esta idea que tuve un día, ¿no? Volviendo justamente de Santiago, derrotados con Sergio Meyer, porque no habíamos logrado que su novela, que luego publicamos y fue un éxito de culto, ¿no? Y oculto a la vez. No, nadie se interesó en Santiago, todo el mundo nos dijo la ciencia ficción no tiene ni una posibilidad en Chile.
Y justamente hace un par de días nos enteramos que Minotauro va a comenzar a publicar autores chilenos también en sus colecciones, que son ya clásicos para todo el mundo. Así que quiere decir que algo bien se ha hecho y por lo tanto, digamos, es un reconocimiento a esa miríada de voces que algunos de ellos están aquí atrás de mío, acompañándome hoy día en esta presentación. Literatura fantástica asediando a la provincia, o la visión periférica del ojo de un muerto. Hace años que me duermo pensando insensatamente en los textos del género fantástico chileno. Por eso, hace ya un rato, reuní un centenar de títulos y autores en mi antología Años Luz, mapa estelar de la ciencia ficción en Chile, del 2006. Y hoy quiero compartir algunas apreciaciones, algo espinudas, otras filosas, del estado del arte fantástico local. Esta tesis, como toda tesis discutible, pero ¿qué se le va a hacer? Es el punto de partida de un trabajo que estoy desarrollando justamente a propósito de la literatura fantástica de la región, de Valparaíso. La tesis sería Valparaíso Fantástico, Salón de Espejos en Casa de Citas. Quebradas surcadas de ecos que van a dar a una caleta de ficciones. Todo texto no mimético reverberando en todo relato fantástico en una ciudad condenada a su autodestrucción. Antecedentes históricos. En 1842, José Victorino Lastarria, para algunos el padre de la novela chilena, presentaba Don Guillermo, que nos permite atisbar en mundos paralelos intercomunicados por medio de la Cueva del Chivato. Para los que somos de la quinta región y especialmente de Valparaíso, sabemos que justamente es ahí donde ha estado ubicado por más de 100 años el Mercurio de Valparaíso. Y además, este puerto principal, no solo bursátil y naviero, también es pionero en la ciencia ficción criolla, pues allí se publicó en 1875, 3 años antes de la primera novela que se data en todas partes como la novela que inaugura, ¿cierto?, la ciencia ficción chilena desde Júpiter. Pero en Valparaíso se publicó esta novela que se llama Una visión del porvenir o El espejo del mundo en el año 1975, por un escritor Benjamin Tallman, del cual hemos descubierto que era hijo de un doctor inglés, por lo tanto, digamos, pertenecía a la colonia inglesa en la región y no tenemos ningún otro dato hasta el momento. Y que, y aquí empiezan las reverberancias, las citas y las quebradas con ecos. La novela parte con un hombre leyendo un diario del futuro, que es justamente un Mercurio del año 1975, ¿cierto? Donde él comienza a enterarse cómo funciona este mundo de 100 años, ¿cierto? En adelante. Otros títulos porteños de antaño, interesantes de destacar hoy día y que dejarlo resonando en la memoria y en el gusto lector de ustedes, es la novela marinera Timor, de 1932, del porteñísimo Manuel Astica Fuentes, más conocido por muchos como, ¿cierto?, el cabo que dirigió, digamos, la revuelta de la escuadra, en ese hermoso libro que editó Kimantú en la época, digamos, ¿cierto?, de Allende, y escrito por Patricio Mans. Este hombre, que además fue, yo tuve la suerte de alcanzar a conocerlo, un poeta regional, una figura emblemática de los bares y de la tertulia bohemia, él había escrito en su primera etapa un libro que era de literatura fantástica, lo que hoy día se llama una utopía. Pues había escrito, digamos, el primero en las letras chilenas en conectar el mito de la Atlántida con el puerto de Valparaíso. Luego apareció en nuestras búsquedas y también en la literatura porteña, otro poeta que también fue muy, muy destacado en el trabajo de la vanguardia literaria y que nos permitió a nosotros conocer su libro de cuentos, que es un libro que yo recomiendo siempre, La taberna del perro que llora, en 1945, porque tiene fantasmagorías y algunas son lo que se llamó en alguna época suprarrealistas o realismo mágico, como podría llamarse después, que es ni más ni menos que Jacobo Danke, que es el seudónimo de un gran poeta de vanguardia porteño. Ambos, tanto en el caso de Timor como en La taberna del perro que llora, se concentraron en los bajos fondos, dotándolos de un ambiente literario, que los hermana, por ejemplo, con el trabajo de Roberto Alt en Argentina, ¿cierto? O que en alguna medida se compara con la literatura finisecular,
¿cierto? O de entreguerras que se dio en Europa. Pienso, por ejemplo, Emmanuel Bob con sus libros sobre estos soldados que vuelven de la guerra y no tienen trabajo, no tienen espacio, algunos vienen mutilados, ¿cierto? Pero igual persisten, son el recuerdo del pasado y están, ¿cierto? Como una huella viva en ese presente que se está desconstruyendo, ¿cierto? Como es el periodo, digamos, de entreguerra. Aquí también sucede porque estos textos de alguna medida nos conectan con ese pasado glorioso, mítico, ¿no? Esa especie de Arcadia que para todos los porteños fue el Valparaíso finisecular, hasta la llegada, digamos, ¿cierto?, del Canal de Panamá, que terminó por hundir todos los sueños de los ciertos porteños de bien. Pero que construyó al mismo tiempo esa otra ciudad en la que se va a sostener el resto de la literatura. Una sociedad con los pies atrapados en el barro de la nostalgia, pero con una cabeza, ¿cierto?, despejada hacia el futuro, la imaginación, lo fantástico. Todo esto, de alguna medida, se resume y se cierra de una manera bastante, a mi gusto, yo diría magistral, inédita, con el libro de cuentos de Sergio Escobar, que se llama Aquel tiempo, esas enajenaciones, que es la primera vez que uno de estos autores que publicaba en editoriales pequeñas, independientes, es publicado por Zig-Zag en el año 69 y de alguna medida alcanza a entrar en la literatura que se está escribiendo en ese momento, la literatura que estaría cambiando Chile, donde está Skármeta, Dorfman, Delano, ¿cierto? Y Domínguez, principalmente. No tiene nada que menospreciar, hay algo bítnico, hay algo colérico, hay algo de la, diría uno, de la nueva ola en esa literatura, en ese lenguaje, ¿cierto? Florido y con desparpajo que maneja Escobar. La pena para nosotros, ¿cierto? Y para la literatura porteña, es que fue casi debut de despedida porque ese año murió Sergio Escobar, por lo tanto no, ni siquiera pudo gozar, digamos, de su libro, ni ser invitado a encuentros, ni participar, digamos, de una lectura, ¿cierto? Porque sabemos que en Chile, poeta que se mueve no sale en la foto y escritor que se muere antes de hacer una fundación no genera provecho. Y por lo tanto, entonces, ahí está este ojo del muerto que pareciera ser que está vigilando hacia adelante y hacia atrás, conectando esta literatura porteña fantástica que ha estado presente, que se ha mantenido, que insistente y resistentemente ha seguido dando su pauta, pero que en el caso de él, cierto, ya no está para recibir ningún honor ni para ser mencionado. Aun cuando, yo lo digo hasta el día de hoy, por lo menos hasta antes de la pandemia, estos libros que yo nombro todavía se encontraban en librerías de textos viejos y usados, y uno podía encontrarse con un ejemplar de cualquiera de ellos. Tan cerca, tan lejos, los fatales ochentas, la época en que yo entro, ¿cierto?, a la escena literaria porteña, son mis años de formación universitaria y es la época en que, ¿cierto?, me toca, digamos, participar de primera mano de esta historia de la literatura fantástica de la que estamos hablando. Una autora interesante por donde se le mire es Miriam Phillips. Miriam Phillips fue una periodista que descubrió en la mitad de su vida, alrededor de los 30, 35 años, que no sabía escribir bien y por lo tanto entró a estudiar castellano, pedagogía en castellano, y se topó con una generación de gente joven, imagínense una mujer de 30 años con chicos de 18 años, y convivió con ellos y participó de toda esa efervescencia en búsqueda de la democracia, ¿cierto? Esa efervescencia en contra de la dictadura. Y, por desgracia para ella tenía una postura bastante derechista, bastante conservadora, y entonces tenía una seria duda y como una especie de amor-odio con nosotros, porque se llevaba muy bien en todo lo que era la parte literaria, pero se llevaba muy mal en todo lo que era la parte política. Y ella escribió entonces dos libros que son claves para entender el desarrollo de la literatura fantástica, porque conectan, por ejemplo, con María Luisa Bombal, que es una autora por excelencia, una viñamarina que salió al mundo y luego, ¿cierto?, volvió convertida en una especie de sombra fantasma que circuló por la ciudad, pero nunca más fue reconocida. Hasta el último minuto esperó recibir el Premio Nacional o algún tipo de reconocimiento y nunca lo obtuvo, digamos. Y ella escribió entonces Designios del año 74,
y Pedro, Maestro y Aprendiz del año 78. Son dos libros de relatos muy, muy breves, muy finos, muy crepusculares, algunos desengañados frente al mundo, ¿cierto?, de las apariencias que se vivía, y por lo tanto entonces conecta directamente con esta escritora y además tiene otra vez reverberancias, ecos, citas. Es ni más ni menos, ¿cierto?, la editora y mecenas del primer libro de Sergio Meyer. Sergio Meyer, que es un escritor que vivió toda su vida, del año 67 al 2009, en Quillota, nunca salió de su ciudad, un poco siguiendo la tradición de H.P. Lovecraft, que nunca salió de Providence, ¿cierto? Fue publicado en primera. Y así nosotros nos conocimos. Yo fui a la presentación del libro, yo circulaba entre todos estos grupos provincianos, y una vez fui a una presentación de un libro, y era un escritor de mi misma edad, y que además publicaba un libro de terror, ¿cierto? Con un estilo de H.P. Lovecraft, pero ambientado tozudamente en Quillota. Todo sucedía, ¿cierto?, entre los cerros de Quillota. Por lo tanto, para mí me pareció realmente loco, ¿no? Completamente desaforado, y nos hicimos amigos de inmediato y lo fuimos hasta el día de su muerte. Sergio Meyer representaba a cabalidad el perfil del escritor de ciencia ficción chileno hasta antes de aparecer Baradit, hay que decirlo, ¿no? El perfil del escritor chileno de ciencia ficción era, ¿cierto?, era ser invisible, ser ninguneado, ¿cierto?, jamás invitado al banquete de las letras. Incluso yo fui partícipe de eso, él muchas veces tuvo que soportar la burla encubierta o el desprecio abierto de sus pares porteños, ¿cierto? Él era un personaje muy interesante, de hecho, algunos sostenemos que el personaje terminó por tragarse al hombre. Y al final de su vida solo veíamos a la entidad que él había creado, ¿no? Un fenómeno muy, muy, muy interesante también desde la sociología de la escritura. Pero aún así, él trabajó conscientemente, tenía una de las mejores bibliotecas de la temática que yo he conocido, de hecho, ayudó a muchos de nosotros a ingresar en las nuevas tendencias de la literatura fantástica y de la ciencia ficción. Nadie sabía cómo, porque no tenía internet. Siempre tuvo una máquina de escribir eléctrica, ni siquiera se conectó, digamos, al mundo digital. ¿Cómo estaba tan informado? ¿Cómo recibía esa información? ¿Y cómo estaba al día con las novedades? Que incluso él se daba el trabajo de traducir del inglés o del alemán para poder tener, digamos, esa información de primera mano. Además, esa invisibilidad que él gozó toda la vida también, de alguna manera, lo tocó cuando él se conoció con el grupo de escritores del fandom de la ciencia ficción santiaguina, que yo reuní y conocía a partir del trabajo de Años Luz, y también sufrió de la misma especie, digamos, de sospecha, ¿no? De qué hace este personaje, digamos, de provincia, tan informado, tan culto, tan diferente y a la vez tan cercano a todos nuestros temas y a todas nuestras discusiones teóricas y literarias de la época. Solo esta especie de animadversión duró hasta que él apareció en La belleza de pensar de Christian Barken. Es el único escritor de ciencia ficción chileno que logró estar en esos programas y, por lo tanto, a partir de ahí, los que los conocíamos antes, ¿cierto?, tuvimos que sufrir, digamos, el que mucha gente que lo había visto una vez o incluso solo lo había visto en el programa de televisión, hablaba de él como si fuera un alátre o un compañero de toda la vida. Eso es, ¿cierto? Es un poco lo que también hoy día está pasando con la figura de Jimena Rivera, ¿no? Todas las personas que tuvimos el gusto de conocernos, en alguna medida, guardamos en la intimidad ese conocimiento y el cambio, hay una cantidad de personas que se fueron pasajeros en la vida de esta poeta y hoy día aparecen, ¿cierto?, siendo casi como los deudos, ¿cierto?, las viudas de esta querida poeta. Y él, entonces, contra todo pronóstico, cuando volvíamos en ese viaje de Santiago con su novela, se me ocurrió a mí, ¿por qué no hago una editorial donde se puedan publicar libros como el de mi amigo Sergio Meyer, que fue rechazado por la capital? Y así fue como esta novela Cyber y Steampunk, un adelanto y un cruce increíblemente moderno y hasta el día de hoy todavía inédito, que como es la segunda enciclopedia de Tlön, que se logró publicar el año 2007 y fue el tercer título, digamos, de mi editorial, ¿cierto?, Puerto de Escape. Saltamos al siglo XXI. Estoy simplemente dando algunas pinceladas. Esta es una tesis en proceso, es un proyecto más largo, hay muchos más autores, es realmente una verdadera
constelación de autores y uno empieza a notar que estados están relacionados de una u otra manera, lo que lo vuelve doblemente fantástico. Siglo XXI, Cambalache, pero interdimensional ya. Si de rara avis se trata, déjenme terminar esta breve exposición de disonancias consonantes, o mejor, reflectantes cacotopías, lo dejo ahí, ¿cierto?, para que lo busquen y lo googleen, reconvertidas en letras de distópica utilidad pública. Me refiero a la descarga de textos quemados, bastardos, malignos, que son Valpore, del 2009, de Cristóbal Gaete, Variaciones sobre la vida de Norman Bate, del 2010, de Claudio Faúndez, y Guaribachi, la comarca infernal, del 2018, de Andrés García Lago Marcino. Los tres libros, sin conocerse, sin citarse, sin tener, digamos, ningún tipo de relación interpersonal o comunitaria, sino que simplemente estar situados en la misma ciudad y apuntar hacia el mismo, ¿cierto?, en la mira, la misma víctima, giran en torno a una limpieza quirúrgica de una ciudad sumisa. La instalan en un potro de tormentos verbales que no desfallece ni decae en su seguidilla de ironías y blasfemias, tornando dichos registros perversos en iluminaciones opacas sobre el presente infernal de la ciudad. Dicha realidad aumentada de un territorio devastado por la miseria los transformó en una honestísima enfermería de campaña, instalada en las proximidades de esta zona de desastres desde que tenemos memoria. Finalmente, entonces, para ir cerrando esta y abrirse a la conversación, como puede deducirse de esta exposición al voleo que he planteado hoy día, la literatura fantástica local, ciencia ficción, fantasía, terror, además de un amén de variantes ad infinitum, no solo gozan de prestigio histórico, presencia continua o novedades weird, como las que acabo de señalar, sino que pueden anunciar a la vez nuevas y antiguas plumas interconectadas, ¿cierto? Enfocadas y que están resonando en conjunto porque están sintonizadas en una misma frecuencia enrarecida y que no es otra que el acta de defunción de la ciudad escrita incansablemente por la propia mano de sus víctimas. Muchas gracias. Qué final, Marcelo, qué final. Muchas gracias por tu exposición. Me cayeron lágrimas en tu arqueología literaria porteña. Escuchar nombres como Jacobo Danke es algo muy poco común. Ahora voy a dar paso a la exposición de Verónica Sondek, una gran poeta, una gran traductora que tengo el honor de presentar. A mí, como lector, me ha permitido conocer obras en sus traducciones de Derek Walcott, Anne Sexton, Anne Carson. Viene publicando libros desde los 80, hoy vive en Valdivia. Su trabajo hace un par de años fue sintetizado en una linda antología de Lumen que se llama Ojo de Agua. Hoy día su exposición se llama Cortar el cordón y asumir el cuerpo propio, la construcción del territorio literario. Por favor, Verónica, adelante. Hola Cristóbal, muchas gracias por la invitación a participar de este congreso que de verdad ha sido, llevo escuchando de anoche algunas cosas y muy como alimenticio, ¿no? Como desde otro lado. Yo le cambié un poco el título a mi exposición y le puse El baile del me corto el cordón y qué, una construcción autónoma del pueblo literario. Quiero comenzar por narrar un algo de mi historia. Soy nieta e hija de inmigrantes obligados a dejar su lengua tierra para no morir. Mis abuelos y también mis padres, que entonces eran niños, tuvieron la fortuna de sobrevivir a la mortuoria industria que intentó eliminar el derecho a vivir en la diferencia. Esa es una de las razones por la que la lengua y sus capacidades son para mí la voz de un territorio caldudo que se palpa al caminar. El lugar geográfico donde terminan por amojonar los saberes de aquí, de allá y de acullá. Nuestro tiempo encuentra su trazo en un lugar. La conversación y lo que se teje en el intercambio con lo ajeno es, creo, la fuente nutricia de una comarca imaginaria y concreta,
que nos mantiene hambrientos y necesitados y nos empuja hacia la solidaridad. Somos fracciones activas de una comunidad que se encuentra y luego construye a partir de las convergencias y las diferencias. Dicho esto, comienzo con el baile. Primer pie. Amir Ahmed, un poeta uruguayo ya fallecido, me recordó que es necesario amar lo que convive junto a nosotros porque es allí donde se encuentran las herramientas que nos inducen a reflexionar y a conocer. Segundo pie. Nacer es cortar un cordón umbilical y, por ende, abandonar la protección nutricia y acogedora que nos entrega la madre y su placenta. Es esa mutilación inicial la que nos da acceso al mundo y a la respiración del lenguaje de lo humano. Ese corte despiadado nos hará crecer y a la vez convertirnos en cuerpos generadores de vida solo para desembocar en la poda de un nuevo cordón umbilical. Ese asunto de tejer cordones para luego amputarlos es fuente y ley de lo orgánico. Es la trenza que urde a la vida y a la muerte y la que marca el tránsito entre ambos extremos. Tercer pie. Soy mujer, tengo un nombre y habito un pueblo llamado Valdivia. Pienso en la escritora polaca Olga Tokarczuk y Reverbero. Valdivia es el centro de mi universo. Son sus fronteras permeables y este territorio los que me acogen y hacen engordar. Desde aquí y con la marca de mis sentidos hambrientos, escucho, comento, resisto y hablo el mundo y su concierto. Cuarto pie. Santiago, la capital real del reino de todos los días, no es más que una boca voraz y gigante que, aunque lame sin contención, va paso a paso hacia la autodestrucción. Traga, 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 atrae como un imán. Gracias a los acopios de sus más ilustres extractivistas, engruesa su cintura. Es el asiento y punto neurálgico del poder. En ella nacen y van a morir las ballenas de todos los colores y tamaños. Condenada a mirarse el propio ombligo, su pequeña hondura no guarda el recuerdo del cuerpo nutricio que la vio nacer y la sostiene. Olvidó que una madre de verdad sabe cuándo debe cortar el cordón y echar a su criatura al mar para que ésta emprenda su recorrido sola. Esa voracidad con la que la capital del reino guarda todo en su propio vientre es lo que finalmente la desfigura y destruye. En cambio, la precariedad descentrada y libertaria que nosotros habitamos en el margen permite que nuestros hijos e hijas carguen con el hambre y el aire necesarios para forjar sus propias travesías. Es en ese minuto preciso donde se aguacha el alimento del cuerpo colectivo. Hasta aquí los pasos por ahora, porque si de verdad habito el espacio que acoge a mi cuerpo, la poesía que escribo no puede ser sino expresión contundente de la realidad y el tiempo en donde habito. La palabra poética es la vida notada y latiente de un cuerpo en un territorio, y como muchos lo han dicho, esta rebasará sus límites y viajará por el mundo si logra penetrar y ahondar en lo propio. El territorio donde se vive es necesariamente el puchero que da sustento y mueve al cuerpo, el que crea comunidad y nos da la lengua. Es decir, en él se encuentra lo básico del tejido entre los seres vivos. Y son todas las posibles expresiones de esta trama las que dan pie a una vida en común. Pienso también que la geografía es al ser humano como el cuerpo es a la persona, es decir, un territorio vivo. La geografía es parte integral de nuestra circunstancia y sufre de los mismos amores y desamores que el cuerpo carnal. Un cuerpo violado en una geografía violada suma dos notas que se dirigen de modo impajaritable hacia la destrucción de la vida tal como la conocemos. Todo está íntimamente relacionado. En esa violación de los derechos de la tierra y de los cuerpos que la habitan, nosotros tenemos todas las de perder. El mundo y las otras vidas posibles seguirán su camino en el tiempo. Y me parece que yo, como ser vivo y consciente... Perdón.
No sé cómo hacer para sacar eso. Me parece que yo, como ser vivo y consciente, como parte de, como poeta, no puedo sino filtrarme por entre esas fisuras del desencanto para luego nombrar y problematizar. Recién ahí es posible acusar el golpe que produce la extrañeza para enseguida dejarlo leudar. Escribir es en cierto modo estar presente en ese obvio oscuro y visibilizar lo que una detención atenta puede develar a quien practica esa pausa. Desde ahí es posible anotar de modo bello, significativo, empático y provocativo lo que el ajetreo, la impunidad y la prepotencia adormecen. En ese sentido, creo que la geografía hace patente, por una parte, a esos excesos, desbordes y durezas, y por otra, a las armonías, maridajes, fraternidades y avenencias que develan nuestra necesaria interdependencia si es que queremos sobrevivir. Esos flujos, hilos y respiraciones que tejemos con la palabra es lo que llamamos creación literaria. Retomo entonces el baile para continuar viendo cómo se mueven y relacionan los cuerpos entre ellos. Quinto pie. En lo pequeño se esconde el abismo de la grandura. ¿Acaso una periferia es siempre pequeña y un centro siempre grande? ¿Un individuo es acaso siempre pequeño y un colectivo grande? ¿Y mi casa, es ella siempre pequeña y el territorio grande? Creo que no. Todo depende de dónde nos paramos. Si pensamos en nuestro territorio como en un hoyo negro que atrae y acumula energía, si decimos que este hoyo negro no se ve porque está inmerso en un universo enorme, y si a pesar de lo dicho, aceptamos que este hoyo negro se convertirá, gracias a la potencia de su atracción, en el caldo de cultivo de una identidad en formación, decimos que somos el centro activo porque somos capaces de irradiar, a partir de nuestro propio ombligo, la creación de un mundo nutricio que nos alimente y aumente el cuerpo y la imaginación y nos haga tributarios los unos de los otros. Sexto pie. Es más, me gustaría agregar a lo ya dicho un territorio no geográfico. Los territorios que nacen a partir de la imaginación de una comunidad y actúan como un hogar en movimiento siempre friccionan la piel de los otros. El colectivo Pueblos Abandonados, por ejemplo, nace en un territorio inmaterial que no adscribe a provincia alguna. Por lo mismo, es descentrado y, sin embargo, crece y crea un polo de poder que le permite a sus integrantes fijar puntos de desarrollo que nutren su escritura y pensamiento. Al estar alojados en una idea, al no habitar un territorio con nombre y apellido, su capacidad de mirar y saborear el mundo desde la esquina de un cuadrilátero, alejado del punto donde la contienda entre titanes obnubilados por el fragor de la pelea enceguiese y atonta, es que logren ensanchar el ángulo y abrirse a lo indocumentado. Es esa ventaja la que impulsa al encuentro y el desarrollo de un decir significativo, porque no teniendo trajes que los proteja y montados sobre un poderoso deseo, vuelan sin restricción. Me urge decir que una ciudad que ocupa el centro de un universo, cualquiera sea este, es equivalente a la figura de un padre que ocupa el centro de una familia o a la de un vate que se piensa y no duda que es la voz del pueblo. Todos ellos no son más que modos de organizarse en el mundo y nacieron de una idea patriarcal que, por cierto, no avalo y preferiría erradicada hasta desde los escudos de la nación. Como seres vivos y fuera del foco del escenario de la capital, como creadores y buscones, somos todos perfectamente capaces de hacernos cargo de los constructos que nos entregan la posibilidad de mirar y actuar como colectivo. ¿Por qué habríamos de necesitar a un Santiago, centro, padre, que nos diga qué y cómo hacer nuestra vida? ¿Centro de dónde o de qué es Santiago cuando el mapa actual ya no tiene corazón y se despliega a su antojo en una pantalla?
todos los aquí presentes han creado y erigido un corpus literario que se narra y mira a sí mismo en el contexto más amplio de un mundo anchuroso y sin fronteras fijas. Es en ese acto del hacernos cargo donde se me derrumba estrepitosamente el concepto de abandono que contiene el nombre del colectivo, y en cambio se me origina un concepto que es fiel a lo que somos y habitamos. Pienso en algo proactivo, es decir, en que seamos nosotros los que cortemos ese cordón con el cual el centro nos alimenta o ahorca, dependiendo, por supuesto, de sus intereses. Somos, por cierto, algo así como un colectivo de pueblos en red. Nuestros territorios no son inmóviles, nunca lo han sido. Nos constituimos a partir de habitantes antiguos y otros no tanto, caminantes desde antañazo, algunos, pero hoy insertos en un territorio que resiste y se reconstruye sin parar. Y somos lo que somos gracias a los embates naturales y a las capas humanas edificadas en torno a olas de nómades, migrantes, conquistadores, extractores y codiciosos sempiternos que no cesan de cruzar el invento de las fronteras que impusieron los estados-naciones. Es por eso que la identidad siempre está en movimiento, ensanchándose o afinándose al calor de ese vaivén precario. Esta identidad se gesta al son de la vida y en función de ella. Así quedan y asoman las gemas que resisten el paso del reloj de arena y se convierten en la luz que ilumina los meandros de esos pasos perdidos que Jacques Carpentier nombró. Así se construyen los delicados pasamanos a los que se agarran los habitantes de un territorio cuando cruzan de un lado para otro por los puentes suspendidos sobre los ríos de la vida que indiferente corre por su cauce y nos enseña uno que otro meandro. Séptimo pie. No obstante, todo lo que he dicho, el mundo es redondo. Esto me volvió a quedar claro al traducir la novela infantil que lleva ese nombre y que escribió Stein. Si es así, ¿cuál es el norte y cuál es el sur? ¿Dónde queda la periferia y dónde el centro? ¿Qué es adentro y qué afuera? ¿Quién es el extranjero y quién el de acá? ¿Quién nació dónde y dónde nació quién? Y por último, ¿qué importancia puede tener todo lo anterior en el concierto de la vida cuando se trata de hacer comunidad? Octavo pie. Nada es obvio y todo depende de nuestras acciones, emociones y pensamientos. Domesticamos un territorio imaginario o material para vivir y llegar a un colectivo que nos apapache y haga de espejo. El territorio ese nutre nuestro cuerpo y alma. El saber que nada es obvio es lo que mantiene vivo a un colectivo, es lo que permite la extrañeza y nos garantiza el que nos aboquemos a cultivar con pasión, amor y furia las hojas o pantallas en blanco que se nos atraviesan en el camino. Vuelvo a detener el baile y me doy cuenta de que aún sin pasos todo es movimiento y cambio, que lo estático se anquilosa y conduce a la muerte, que la muerte es nuevamente movimiento y alimenta el territorio. Entonces, pensar que hay un centro inmutable al cual le debemos pleitesía o que puede dictaminarnos las leyes y señalarnos con un dedo el cómo debemos comportarnos, o pensar que ese centro nos asegura el sustento, nos entrega el conocimiento y nos cuida, es definitivamente una falacia que solo devora la creatividad y opaca la reflexión. Me parece que es lejos más interesante definir la multiplicidad de procesos que están en marcha por doquier, el quiénes son esos seres que se van integrando desde afuera o desde adentro, cómo y desde dónde lo hacen, cómo acogen y afilian lo peculiar y cómo logra esa masa informe construir un espacio abierto que amamante a todos sus habitantes. ¿Cuál es la medida del tiempo humano? ¿Dónde y cuándo comenzaron las errancias? ¿Quién las motivó? ¿Por qué no se detienen? Y por último, y justamente en este filón, ¿cómo abrimos ventanas en el lenguaje propio para dejar que entre la luz que viene de afuera y al mismo tiempo guardar lo que duerme en la cicatriz de nuestra primera mutilación? Y para terminar, dos zapateos más. Noveno pie.
Si la poesía, como la vida, es una tierra donde se camina, sin fronteras, capital o centro que valga. Si en esa tierra se arriesga el pellejo en pasos y cruces, en abismos y silencios, con el fin de acceder en libertad y de la mano del lenguaje que nos rodea y precede a aquello que tiembla porque no se doblega, entonces hacemos parte de un milagroso y frágil ecosistema que no tiene centro alguno. Sus partes, las grandes y las chicas, se afectan unas a las otras en un constante vaivén que construye realidades en tránsito. Décimo y último pie. Todo lo dicho hasta aquí es posible que responda solo a mi deseo. O puede que sea el resultado de una incapacidad personal para habitar en ese centro o para hacer la genuflexión ante un vate. O quizás porque tengo una condición de ojo autónomo e inclaudicable. Puede también que sea expresión de mi memoria, que estoy segura es más larga que mi vida. En todo caso, estoy cierta de que escribimos de pie en una esquina del cuadrilátero que ya describí, o con una pajita atravesada en el ojo, como decía Mistral, porque de otro modo no tendríamos la capacidad de resistencia, resiliencia o sentido crítico. Y porque es imposible ahondar y destapar lo velado, o ponerle el pecho a la publicidad y sus mercancías, o descubrir qué hay de nuevo, tanto en el cotidiano como en lo añoso, sin estar ahí. Es que la poesía definitivamente no aloja en los circuitos de poder donde la duda no agrieta la carne. Es por eso que habitar en circuitos descentrados y con tiempo demorado es una oportunidad que nos mantiene la puerta. Es una oportunidad que nos mantiene la puerta de la percepción entreabierta. Es allí, pienso, donde está la posibilidad creativa que nos puede amparar en la vida. Quizá nos dé más frío y tengamos que correr a guarecernos entre los amigos. ¿Y qué? Los amigos son, ahora y siempre, el fogón encendido donde se funda y ceba el pueblo literario autónomo y su palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Verónica. Dejaste muchísimas ideas muy, muy potentes para reflexionar. Quiero invitar ahora también a Marcelo y a Claudio para que nos unamos a dialogar. Mientras, saludo a las más de 30 personas que han estado conectadas oyéndonos por las redes de Ventana Cultural UMAG. Me parece que es una cifra muy importante considerando el horario que nos tocó, considerando que no sé, por ejemplo, debe haber gente que está ayudando a su hijo en el colegio o trabajando virtualmente, pero aún así sabemos que muchas de estas ideas y muchas veces más se van a oír sus exposiciones en tanto se puedan a poder ver todo el tiempo. En Facebook di la posibilidad de que si alguien tenía alguna pregunta la hiciera. Te hicieron a ti una, Marcelo, preguntándote cuándo iba a haber una segunda edición o reimpresión de la segunda enciclopedia de Tlön de Sergio Meyer, que justamente hablaste mucho de él. Tía, por favor, respóndele a Mauricio Díaz. Sí, ahí hubo un tema a propósito que no está resonando mucho en la zona con el tema, digamos, de Juan Luis Martínez. Hay un tema de los derechos de la familia. La viuda de Meyer no quiere nada con el tema de reediciones, así que ella ha esperado pacientemente durante años, me parece súper lógico, y también yo como amigo de Sergio espero lo mismo, que una gran editorial se interese y lo republique. Por eso nosotros cumplimos con todo, desde el deber cívico y amical de publicarlo cuando había que hacerlo, y ahora obviamente es el turno para mí. Sería como a ti, me correría las lágrimas si Minotauro, digamos, realmente hiciera la jugada maestra y lo publicara, digamos. Lograríamos tener un autor de talla internacional, digamos. Porque realmente un poco, agrandando la respuesta, en la medida, digamos, en que nuestros autores se conocen más, en la medida en que dialogan más entre ellos, ¿cierto? Empezamos a aquilatarlo, digamos, y,
tal como muy bien decía Verónica, el peligro está en que esperamos que Santiago lo pontifique, esperamos que Santiago, digamos, esto lo autorice, esperamos que Santiago le ponga el sello de calidad, y si eso no pasa, entonces hay autores que van a dormir un sueño eterno. Entonces, a lo mejor el ejercicio sería saltarse Santiago, ¿cierto? Y que Europa, digamos, o Estados Unidos lo haga primero. Claro, allí busca, bueno, ahí están haciendo algunos comentarios, algunos colegas daltónicos, dicen, la vida es sueño. Rosa Betty Muñoz dice, viuda negra. Oscar Barrientos pregunta si hay vida en otros planetas. Está todo, es loco, porque justamente uno de los conceptos que atravesó sus tres exposiciones, que fueron muy concentradas, pero también disímiles, fue el tema de la amistad. Ese gran valor que nos permite como comunicarnos con los demás y también generar como nuevas comunidades respecto a nuestros lugares. Otro concepto muy relevante fue como esta relación que establecieron como con las lecturas territoriales, no sé, pues, en el caso de Marcelo muy hacia atrás, en el caso de Claudio más, no sé, pues pensando como en la década de los 90, con publicaciones como la de Óscar Bustamante. Yo quería preguntar, ¿cómo se están consiguiendo esos libros ahora allá? O sea, ¿es posible, por ejemplo, Claudio, conseguir un libro de ese libro de Óscar Bustamante, o estamos hablando de una literatura que por ser emitida desde distintos lugares de Chile tiende a una desaparición? Mira, acá por lo menos en la séptima región es complicado encontrar libros de Oscar. O sea, las publicaciones que han salido de Ugbar son las que tengo yo, po, con las que lo he podido conocer. Así pasa un poco también con escritores de acá de la zona mucho más antiguos, como por ejemplo Tancredo Pinochet, ¿ya? Que estoy haciendo un trabajo de elaborar un perfil de este escritor y no, y fue una locura poder conseguir los libros. Un profe de historia de una U los tenía, todos empolvados y viejísimos en las primeras ediciones, la biografía de un tonto y otro. Y claro, es complicado, es complejo por acá, por lo menos acá en el Maule, encontrar ediciones, ¿ya? Sí. Respecto a la autonomía que plantea Verónica por escribir fuera del centro, ¿a ustedes cómo les influyó Marcelo, a ti cómo te influyó como escritor esa posibilidad de autonomía al estar fuera del centro? Bueno, Marcelo, te... yo directo ya. Sí, dale, dale. Bueno, en el caso mío, digamos, tú lo sabes también, digamos, ¿cierto? Eres como parte, digamos, de este todo fragmentado, y es que Valparaíso tiene la desgracia, digamos, de que somos, ¿cierto? Somos la costa de Santiago, ¿no? Yo tuve un tiempo de trabajar en Santiago y era increíble este chauvinismo mental, digamos, de la gente decía. Cuando yo volví a mis tierras, tú decías, ah, vuelves a la costa. Era como que uno se bajaba del bus, esto, y había arena, ¿no? Era una playa, ¿no? No habían casa, no había vida, no había cultura, sino que éramos simplemente la playa de los veranos de Santiago. Entonces, a mí eso me tenía increíble, no había caso. Y después lo viví en carne propia cuando se instaló, digamos, ¿cierto? No solo el edificio, sino que esta verdadera como nomenclatura, digamos, cultural, ¿cierto? Y se trajeron todo el tema de la cultura acá en Valparaíso, con el Ministerio de la Cultura, y pasaba lo mismo, los tipos estaban en un edificio de 14 pisos y miraban desde arriba y decían, ah, decía, estos son los troles, pero jamás pensaron en subirse en un trole, digamos, era la postal en el mismo lugar, ¿no? Era increíble como la resistencia. Por lo tanto, lo que uno hace, digamos, yo creo, a mí me gustó mucho en los años de lectura iniciales, digamos, al encontrarme con los beatniks, una frase que decía William Burroughs, y que está en una de sus novelas enloquecidas, ¿no? Que son como droga y ciencia ficción, como el Expreso Nova, que él decía, dice, todos somos defectores, dice, al final todos defeccionamos. Y ese invento, esa palabra que había inventado, tú la empiezas a leer, a buscar, a escarbar, y me pareció genial porque en el fondo, cuando tú estás tan cerca, ¿no? De la capital y tienes que transitar constantemente, ¿no? De hecho, por imprenta, por los medios de comunicación, por los autores mismos que
que publicamos que son de Santiago, tú te das cuenta que en el fondo siempre estás en alguna medida traicionando, pero al mismo tiempo estás dando testimonio. Siempre sucede esa especie de doble articulación con Santiago. Lo estoy tratando de ver de la manera más amable posible. El resto del tiempo es detestable, digamos. Yo huí de Santiago, trabajé 5 años en Santiago y salí huyendo de allá, porque en realidad, claro, o sea, es una, lo decía muy bien Verónica, digamos, es una ciudad que ha hecho un trabajo de amnesia permanente, ¿no? La gente no sabe en el barrio que vive, no le interesa, digamos, por qué se sube a una micro que se llama Pablo de Roca, o no le interesa, digamos, ¿cierto? No sé, mantener costumbres, ¿no? Las cambian constantemente, están todo el tiempo. Por ejemplo, a mí me tocó, es una anécdota súper banal, pero así es Santiago, ¿qué le vamos a hacer? Cuando se puso de moda las micheladas, ¿no? Y todo Santiago era michelada, michelada, para allá, para acá. Y después uno descubre que era una palabra argentina, que los argentinos, pero los santiaguinos, esa especie de desesperación por estar al día, ¿no? Por estar en Nueva York, por estar aunque sea, digamos, en Buenos Aires, ¿no? Pero no estar en su territorio, no estar en su centro, no tener los pies en el Sajón de la Aguada, sino que estar siempre, digamos, me estoy bañando en el Támesis y me estoy bañando, ¿cierto?, en el Sena. Nada más que decir. Muchas gracias, Marcelo. Mira, Silvia Rodríguez Bravo mandó esta pregunta y quizá Verónica la podría abordar. Es, ¿cómo actúa y siente el cuerpo cuando se convierte en territorio de geografía literaria? ¿Me repites la pregunta? El principio no te lo entendí. Perfecto. ¿Cómo ¿Cómo? actúa y siente el cuerpo cuando se convierte en territorio y geografía literaria? Oh, esa es una pregunta que uno puede contestar desde mil aristas distintas, ¿no? Porque el cuerpo es el primer territorio que uno habita. Entonces, yo creo que el primer lugar donde uno se puede parar y auscultar y revisar y conocer es el cuerpo, ¿no? Sin ese conocimiento primero, ya hay como un primer pie en falso respecto a lo que está más alrededor tuyo y luego lo que está más lejos, ¿no? Yo creo que la honestidad es conocer lo propio y luego conocer lo que está alrededor tuyo, ¿no? No, no tienes ojos para mirar lo que está alrededor si no te miras a ti mismo primero, y eso es tu cuerpo. Entonces yo lo veo como un territorio, digamos, a conocer. Del mismo modo en que uno tiene que entrar en diálogo y conocer lo que está alrededor. Perfecto, muchas gracias Verónica. Bueno, Bueno, por voy eso hablo a. No, y de bueno, tu texto también plantea hartas como respuesta a eso, y también de alguna u otra forma nos da puentes de respuesta, como no sé, para el mismo, a cómo integra el lenguaje, cómo esta idea de que la comunidad da la lengua, en el caso de Claudio, que mete palabras todo el tiempo que a uno le hacen como chispa eléctrica, porque como al mismo punto que incluye sus localidades. Sé que podríamos estar conversando mucho rato más, pero el tiempo de esta mesa está cumplido. Lo invito a estar muy atento al resto de las transmisiones que se van a hacer hoy. Ahí en la tarde ya hay una mesa, la mesa 3, que es canon y contracanon, desde las 2:30. La mesa 4, de visiones territoriales constituyentes, porque por supuesto este congreso no solamente es literario, porque la literatura no es solamente literaria. Eso va a ser desde las 16 horas. Va a haber una mesa de lecturas muy potente. Y también voy a entrevistar a Alberto Giordano, un intelectual rosarino, desde las 7:15. Bueno, agradezco mucho a ustedes por estas grandes exposiciones. Agradezco mucho a todas las personas que estuvieron conectadas, que comentaron la transmisión. Los invito también a ustedes, expositores, a que Gracias a vean los ti. comentarios que hicieron. Y nada, muchas, muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad de Magallanes por este trabajo técnico que nos permite también conectarnos con tanta gente a lo largo de Chile. También en el centro, por supuesto, que nos deben estar mirando con el ojo del vigilante. Adiós. No, no, gracias, gracias a todos, Chao, cariño. gracias a todos.